quisiera que estuvieras todo el día aquí. Que no salieras ni a trabajar. Te extraño. Lo sé, mi amor, lo sé. Y yo mucho más. Solo que no voy a poder ir a cenar contigo. No me esperes. ¿Por qué? Bueno, es que voy a cenar con Maura. ¿Con Maura? ¿Por qué? No sé. A lo mejor. ¿Qué pasó con Maura? Aceptó. ¿Aceptó así nada más? ¿O a cambio de algo? No, no, no. Así nada más. ¿No me crees? Mi cielo. Te estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Claro que sí. Te amo. Yo también te amo mucho. Te amo, te amo, te amo. Con el apoyo. Mira, el ingeniero Alejandro Lombardo, luego de unos meses de desaparecido, con rumores de que había muerto, ahora divorciado de ti, ha vuelto no solo a nuestra ciudad, sino a sus antiguos amores. ¿Antiguos amores? Seguramente. Bueno. ¿Cómo estás, mi cielo? Bien. ¿Y tú? También, también. Estoy bien. Mi amor, ¿qué te parece si comemos juntos? No tengo ganas de salir. Bueno, entonces comemos en la casa. Está bien. Viste la foto del periódico, ¿verdad? Mi cielo, eso no significa nada. Entiendo, lo que pasa es que estoy gorda y fea. No, eso no es cierto. Para mí eres la mujer más maravillosa del mundo. Además, te quiero, mi amor. Estoy enamorado de ti. Tengo miedo. Pues no debes. No debes porque yo te adoro. Además, nunca te engañaría. Tienes que confiar en mí, mi amor. A ver, ¿qué quieres que haga para que te des cuenta que nada ni nadie puede ocupar tu lugar en mi vida? Perdóname, debe ser por el embarazo. De pronto me sentí muy triste. Pues no debes estar triste. Tienes muchos motivos para estar feliz. Tu familia está bien, pronto van a ser nuestro hijo. Además, yo te amo con toda mi vida. Así que ahora que nos veamos para comer, quiero verte contenta. ¿De acuerdo? Sí, mi vida. Nos vemos.